Mira, en el día de hoy estábamos puestos a conocer la medida que pesa sobre el imputado José Iván Perdomo para la audiencia preliminar, pero fue aplazada debido a que la defensa técnica alegó una notificación que debía hacérsele y se aplazó para el martes 14 de agosto. Ya el martes estamos en espera de que sí se pueda dar curso al proceso de manera eficiente como se ha ido llevando. Esperamos que sí se envíe a juicio de fondo y están todas las pruebas ahí para que se mande a juicio de fondo. Que yo quiero desmentir una dirección que él puso, que él vivía en la calle 5 y ahí donde él vivía era su hermana, donde llamó a mi hijo para asesinarlo. La residencia de él es Cristo Rey, calle C, casa número 16, frente a un hombre que se llama Fabio Santo Ortega. Ahí es la residencia de él, que él no vivía en la 5 como él puso en su residencia, que era en las 5. Él llamó a mi hijo ahí a Chelo para matarlo. Quiero la pena máxima de 30 años. A él le caben 60, porque él mató a dos hombres muy humildes y muy serios y muy trabajadores y que nunca tuvieron nada con la justicia, que lo pueden, buscarlo letra por letra, que eso no tuvieron nunca nada con justicia. Y eran muy serios y muy humildes y muy trabajadores. Yo quiero la pena máxima, que si son 30, son 60, por cada cual 30.